Brad, please, let's get out of here. For God's sake, keep a grip on yourself, Janet. But it seems so unhealthy here. It's just a party, Janet. Well, I want to go. Well, we can't go anywhere till I get to a phone. Well, then ask the butler or someone. Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more folk dancing. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here. There's nothing to worry about. How do you do, Wally? Siege of Magpie. Faithful Candyman. It's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the Candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet telepathy from transsexual Transylvania. Let me show you around, baby. Play the sound. When the acts get the fountain, over the 17. Pues yo sí, me sigo ensayando mi floor show, porque cada vez hay nuevas canciones que cantar. Pero miren, ya que voy a tomar mi descanso, ahora les voy a platicar que hace unos días platiqué con el maestro Filo y dice que él andaba en su bici, andaba haciendo busy time por las calles del pueblo. Y entonces él va así tranquilamente por una calle y un señor que le grita ¡adiós, Filary! Y pues el maestro Filo nomás se quedó de güey y dice, yo este qué pedo, ¿no? Y bueno, él siguió en su bici y más adelante va en su bici y entonces ahora una señora le dice ¡adiós, Filary! Y el maestro Filo dice, ¿y esta? ¿Qué se habrá tomado? ¿Por qué me confunden con la Filary? Y bueno, entonces ya llegó el maestro Filo aquí, les digo que platicamos y me dice, ¡ay, Filary, yo no sé por qué la gente del pueblo me confunde contigo! Y yo le digo, solo que sea por la bici, ¿no? Y pues bueno, pensamos que es por la bici que nos confunden. Y bueno, el otro día vino acá uno de sus sobrinos del maestro Filo a buscarlo. Yo estaba aquí ensayando mi floor show así con mi, pues con mi ropita esta de siempre. Así estaba yo ensayando. Y entonces que llega este chavo y se para ahí, me queda viendo y me dice, hola. Y pues yo detengo mi show y le digo, hola. Y él nomás me queda viendo con una cara así bien sorprendido y dice, ¿y ahora por qué se disfrazó así, tío Filo? Y yo que le digo, buscas a tu tío Filo, ¿verdad? Y dice, ¿qué no eres tú mi tío Filo? Digo, ash, tu tío Filo está allá en el Tlacuilol y está pintando. Entonces él me queda viendo, dice, pero entonces, ¿tú quién eres? Digo, ay, chavo, pues yo soy la Filary, la única, la inigualable. Y me dice, pero tú eres de aquí. Y le digo, bueno, aquí del pueblo no. Dice, ah, ya sé, eres de Puebla. Digo, no, tampoco. Dice, ah, seguro eres de México. Digo, Dice, entonces eres extranjera. Digo, más o menos. Digo, o sea que no soy de aquí. Más bien no soy de este planeta. Y el chamaco me queda viendo bien sorprendido, como que no me creía. Y le digo, mira, la neta es que yo soy de otro planeta. Es de un planeta que se llama Transsexual y está en la galaxia de Transylvania. Y entonces el niño, como me vio muy segura de mí misma, como que ya me empezó a creer y ya más tranquilo me dice, ¿y cómo llegaste aquí? Y bueno, entonces que le empiezo a contar la historia de cómo vine a dar a este planeta. Y bueno, es lo que les quiero platicar el día de hoy, porque resulta que aquí en Huitziltepec, en este municipio, o sea, en Santa Clara, en Dolores, en Santa Anacuapan, yo la Filary ya tengo algunos fans.
Y entonces hay gente, pues, que me ha visto en los videos o que me ha visto por aquí y se preguntan, ¿quién es la Fillory esa así tan loca, tan loba, que anda, pues, nomás bailando y cantando? Y bueno, hoy les quiero responder, pues, lo mismo que le respondí al sobrino del maestro Filo para, pues, para que se aclare quién soy, ¿no? Entonces, miren, nada más les voy a pedir que guarden silencio, o sea, que ustedes chitón. No sea que nos vaya a escuchar un policía de migración o uno de la Guardia Nacional y me den mi putiza, o sea, mis madrazos, y me peguen y me encierren ahí en una oficina toda cochina y sucia y pues me manden de regreso a mi planeta. Bueno, no creo, porque pues aquí ni conocen esa tecnología para ir de planeta en planeta. Pero de todas maneras, ustedes, hay que ser discretas, chicas, ¿sí? Bueno, miren, resulta que allá en mi planeta, en Transsexual, en la galaxia de Transilvania, la educación es bien diferente aquí. O sea que allá nos educan desde que somos chiquitas y nos preparan pues para todo. O sea que nos dan una educación muy general, muy amplia, muy integral. Y hay un momento en el que nos dicen, ustedes van a tener que decidir a qué se quieren dedicar en la vida, chicuelas. Y entonces uno, cuando ya se siente segura de qué es lo que quiere uno hacer con su vida, pues uno va al Ministerio de Educación allá en mi planeta, que tiene sus oficinas, y entonces uno llega y pues ya pide hablar ahí con un funcionario y todo eso. Y bueno, así es como yo le hice. Entonces, pues un día llegué allá a esta oficina de, y entonces que les digo, pues mire señor, aquí yo verá usted que pues yo ya decidí qué es lo que quiero hacer en mi vida. Y me dice este oficial, dice, bueno, ¿y qué va usted a hacer? Digo, pues yo me quiero dedicar a ser actriz, bailarina y cantante. Y entonces me dice el oficial, dice, ¿y dónde quiere usted estudiar? Así preguntándome como en qué escuela, en qué universidad, en qué academia, en qué instituto. Y yo así un poco apenada y insegura que le digo, pues es que yo quiero ir a aprender a la tierra. Y el señor me queda viendo y me dice, usted debe estar loca, ¿verdad? Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice, ¿cómo se le ocurre ir a ese planeta si están re locos? Están en guerra todo el tiempo, se están matando unos a otros, es una guerra perpetua. Nomás hay que ver su historia, toda la historia se la han pasado en guerra. Dice, y además, aunque son mamíferas allá, dice, la verdad es que se comportan como un virus, porque quieren acabar con su planeta, quieren destruir todo, quieren acabar con su madre tierra, quieren acabar con la vida, con la naturaleza, están locas allá en la tierra. Y pues yo le digo, pues sí, ya lo sé, ya lo leí en la enciclopedia que la tierra es así, pero pues es que también allá practican hartas artes, y también bailan y cantan un chingo, y es lo que yo quiero aprender. Y entonces ya me dice el oficial de migración, ¡ay! Dice, allá tú, pues allá vas bajo tu propio riesgo. Y entonces ya me dice, pues mira, ya está tu nombre aquí, tu solicitud, pero tenemos que contactar a alguien allá en la tierra, o sea, un terrícola, porque pues si no, ¿quién te va a recibir? Dice, mira, cuando esté todo listo, los trámites, nosotras te vamos a llamar. Y bueno, ya un día que me mandan a llamar a este ministerio y me dicen, bueno, pues ya, tu solicitud fue atendida. Dice, vas a ir a dar a un lugar de ese raro planeta que es la Mixteca Poblana, en un continente que se llama América. Y dice, bueno, vas a ir allá y te va a recibir un tal maestro Filo. Y bueno, ya de cómo contactaron al maestro Filo y cómo lo convencieron de que me recibiera, pues ahí otro día les cuento, ¿no? Pero el maestro Filo nada más pidió una condición para recibirme. Y dice, pues sí la voy a recibir a esta que dicen ustedes que la Filar y que va a venir de otro planeta. Dice, pero tiene que ser en el día del carnaval. Y le preguntan, bueno, ¿pero por qué? Dice, pues para no despertar sospechas, porque así pues ella va a venir, va a aterrizar aquí, y si alguien la ve, pues no se va a espantar, porque va a decir, ay, es un huevo, una disfrazada más. Dice, entonces, por eso necesito que llegue aquí el mero, mero día del carnaval. Y bueno, entonces, pues ya yo, la Fillory, pues que me mandan aquí. De cómo me mandaron, ay chicuelas, es toda una historia, porque fue un super viaje. Porque han ustedes de saber que para uno solamente puede viajar en el espacio-tiempo, en el space-time. O sea que no crean que nomás se puede viajar en el espacio.
¿Por qué nomás se puede viajar en el tiempo? Pues porque han de ustedes de saber, chicuelas, que el tiempo y el espacio están así como que entrelazados. Miren, les doy un ejemplo. Hace unos días vi que aquí sus científicos de este planeta por fin pudieron fotografiar qué es lo que hay al centro de su galaxia, la Vía Láctea. Y pues está un hoyo negro, ¿no? Entonces, bueno, piensen ustedes que su planeta, el Sol, está girando alrededor de ese hoyo negro. Entonces, cuando las dinosaurias estaban aquí, pues estaban en otro lugar del universo, no estaban donde estamos ahorita, andaban hasta por allá del otro lado. Entonces, entiendan que viajar en el tiempo es viajar en el espacio y viceversa. Y bueno, así le hice yo. Entonces, allá nosotros le decimos una cosa que es el time warp, que es así como un salto en el tiempo, en el espacio. Y eso se hace a través de una maquinita que se llama el Transit Beam, que es así como que la manda a uno en un rayo de luz místico y ya viene uno a caer acá. Bueno, otro día les platico con más calma cómo fue exactamente que fue ese viaje. Pero bueno, la cosa es que ya llegué a este planeta. Y bueno, aquí entre nos también les confieso que yo no soy la única que ha venido a dar en este planeta, ¿eh? Hasta donde yo he visto los archivos, los registros allá en mi planeta, hace como unos 40 años vino aquí a este planeta un doctor que se llamaba el doctor Frankenfurter. Y la verdad es que hizo un pinche desmadre este doctor, porque se consiguió un amante que se llamaba el Eddie, luego le quitó la mitad del cerebro, porque se puso a construir un hombre bien buenote, así todo musculoso, pero bueno, agarró partes de cuerpo, lo hizo y que le pone la otra mitad del cerebro de Eddie, luego todo se le volteó, que lo arrestan unos espías, es toda una historia que hizo el doctor Frankenfurter aquí, al final pues que se lo matan y pues ya, se regresaron ellos allá a nuestro planeta y dicen, ay, nomás va a ser feo este doctor. Entonces me recomendaron que me hiciera yo muy feo aquí, por eso yo trato de comportarme un poco. Pero bueno, la cosa es que ya estoy aquí, ya me ando en este planeta desde hace pues algunas semanas, un par de meses, aquí del tiempo de ustedes. Y pues ya varios me conocen, aquí varios han venido a visitar al maestro Filo y pues me ven aquí o me ven en el Maceo al Quintos, porque luego el maestro Filo no tiene tiempo. Me dice, ay, Filari, que léeme esto, que hazme el otro, porque pues yo aquí lo ayudo al maestro Filo en lo que puedo. Y entonces, pues bueno, entonces ya varios me conocen, ¿no? Pero pues ya que estamos aquí entre amigas, les quiero decir que pues aquí entre nos también hay otra razón por la que vine a este planeta. O sea que sí quiero aprender el floor show, o sea, ser actriz, bailarina y cantante. Pero también quiero conocer un hombre de verdad. Esa es la verdad, chicuelas. Esa es la otra razón más personal, no profesional, que me trajo aquí a su planeta. Y es que resulta que allá en mi planeta, en la Transsexual, en la galaxia de Transilvania, pues ya no hay hombres. Dicen, dicen que el último murió en la labor de parto. Y bueno, dicen que aquí en este planeta Tierra todavía existe uno que otro espécimen raro de eso que llaman hombres. Y me refiero a un hombre cabal, no a un macho, porque machos pues hay un chingo, sobra. He visto, conocido hartos aquí en el tiempo que llevo aquí. O sea que yo ando buscando uno de esos hombres mujeriegos, borrachos, peleoneros. ¿A qué se entiende un macho? Yo ando buscando un hombre verdadero. Y eso, dice el maestro Filo, está bien difícil conocerlos. Porque él dice que en los años que lleva viviendo aquí en este lugar, en Santa Clara Huitzilopochtli, que solamente ha conocido uno. Pero cuando yo le pregunto por ese hombre, el maestro Filo se pone bien triste y como que le sale una lágrima. Yo estoy segura que el maestro Filo está enamoradísimo de ese hombre, porque no me quiere contar sobre él. Pero, chicuelas, cuando ese maestro Filo me cuente de ese rico hombre, les prometo que les voy a pasar el chismecito. Pero bueno, ya les prometí que ya estamos aquí en la idea, ya voy a sacar ese video de las puterías del maestro Filo parte 3. Ya viene, ¿eh? La idea ya está. Bueno, pues miren, ya les conté cómo es que vine a dar aquí, entonces pues esa es la verdad. Yo no soy de este planeta, no soy terrícola, yo soy de Transsexual.
en la galaxia de Transilvania. Y pues no sé qué tiempo voy a estar aquí, porque pues yo aquí estoy aprendiendo canciones y todo eso para hacer mi floor show. Pero mientras esté yo aquí de visita en este lugar que me recibió el maestro Filo muy amable, pues yo lo voy a estar ayudando con sus cositas, con su maestro el quinto, y con lo que yo pueda. Pero también le tengo que dedicar tiempo pues a mi floor show, porque pues esa es la razón por la que yo vine a este su planeta, ¿eh? Bueno, pues entonces tengo que seguir ensayando. Anticipation. But maybe the rain is ready to blame, so I'll remove the cause, but not the symptoms.